Muy buenas noches, mis bellos corazones. Espero en Dios que se encuentren con bien como me encuentro yo acá en mi casita. En el rinconcito que más me gusta, yo les doy la bienvenida. Gracias por estar pendiente siempre de mis videos. Gracias por formar parte de mi familia virtual. Hoy en esta ocasión, mis bellos corazones, yo quiero compartirles lo que es la receta, ¿verdad? De un pan esponja. Para hacer un pastel de tres leches. Ustedes acá al frente pueden ver que ahí tengo lo que son los ingredientes. Voy a utilizar 12 huevos, 350 gramos de azúcar, 400 gramos de harina, todo uso ya tamizada, lo que es la harina, el azúcar, y lo que es el polvo de hornear. Va a ser una cucharada de polvo de hornear. Va a ser también una cucharada de lo que es vainilla. Y tres cucharadas de aceite. Eso es lo que se va a utilizar. Yo acá tengo lo que es mi batidora. Si tú no tienes de esta, no te preocupes. Lo puedes hacer, ¿verdad?, con la batidora de pinzas. Entonces, ahí también lo puedes hacer, nada más que te vas a tardar un poco más. Pero de que se hace, se hace. Entonces, lo primero que vamos a agregar acá a la batidora van a ser los 12 huevos. Así, 12 huevos y vamos a agregar la azúcar. Los 300 gramos de azúcar de una vez. Y venimos, ¿verdad? Y le vamos a dar a la velocidad máxima para que se pueda ir mezclando muy bien todo y a la vez crezca lo que es el huevo. Entonces, yo voy a poner a trabajar mi batidora. Mientras tanto, también cuando tú empieces a elaborar tu pan, tú ya tienes que tener, ¿verdad?, previamente calentado lo que es tu horno a 350 grados, ¿verdad? Fahrenheit, o también, ¿verdad?, 180 grados. Entonces, ya lo tienes que tener ya previamente caliente y tienes que también tener lo que es tu charola. Para hacer una media plancha es esta cantidad que te estoy dando. Yo ya la tengo encerada, ¿verdad? Acá con mi manteca y de base lleva lo que es papel encerado. Para que así tú ya tienes todo listo cuando ya esté la mezcla. Y así no se te baje lo que es el procedimiento, ¿verdad? Para elaborar el pan de esponja de tres leches. Y mientras tanto, mis bellos corazones, damos en movimiento a esto, ¿verdad? De que se vaya preparando. Yo pongo a trabajar mi máquina y yo regreso contigo en un segundo. Pues bien, mis bellos corazones, como ustedes pueden ver, le bajé velocidad, ¿verdad?, para explicarles a ustedes, pero lo tuve por 12 minutos, ¿verdad?, mezclando lo que es el huevo. Y el huevo les tiene que quedar así, a punto de nieve, punto de letra, como le llamamos, ¿verdad? Que cuando tú mires, ¿verdad?, de que haces figuras con lo que es el batido, que por lo general viene siendo prácticamente como cuando batimos el huevo para hacer rellenos, ¿verdad?, de comida. Pero bien, entonces, hoy que ya tenemos la mezcla así, vamos a mezclar lo que es la cucharada de polvo de hornear, ya tamizada, junto con lo que es también acá, la harina todo uso, ¿verdad? Entonces, lo vamos a mezclar. Y poco a poco esto lo vamos a ir incorporando en lo que es en el batido ya de lo que es el huevo. Entonces, ya hoy que ya tenemos esto así,
lo vamos a ir agregando acá poco a poco y la máquina la vamos a tener en velocidad baja. Así. Y va a agregar despacio, ¿verdad? Para que no se baje la mezcla. Así como estás viendo, hasta que finalice con todo, ¿verdad? Y mientras tanto termino yo de ir incorporando todo acá para el procedimiento, yo regreso contigo en un segundo. Pues bien, mi gente bonita, hoy que ya, ¿verdad?, está en lo que es la harina, el polvo de hornear en la mezcla de huevo, vamos a agregar lo que es el aceite y la vainilla. Pues bien, mi gente linda, ya la mezcla ya está. Ahora yo voy a retirar, ¿verdad? Permítanme, por favor. Y la voy a agregar ya acá en lo que es el molde, ¿verdad? Así. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Yo no sé lo que le pasa cuando la veo caminar. El corazón se me para y me hace tiquita, que tiqui, tiqui, tiquita. Pues bien, mi gente, ya hoy que esto está así, lo vamos, ¿verdad?, a colocar muy bien en toda la charola, en todo el molde, así. Y ya luego lo vamos a agregar a lo que es el horno. Lo vamos a agregar al horno. ¿Me permiten un momento, por favor? Regreso contigo en un segundo. Pues bien, mi gente bonita, aquí tengo yo mi horno. Yo ya lo tengo, ¿verdad?, previamente calentado para solamente incorporar lo que es mi charola. Ustedes acá están viendo. Y lo voy a dejar cocinar entre 30 minutos a 45 minutos. Depende cómo sea tu horno, ¿verdad? Entonces así es como tú vas a dejar que se cocine tu pan de esponja para prepararnos ese delicioso pastel de tres leches. Esta es solamente la elaboración del pan de esponja. Mientras tanto, ¿verdad?, yo regreso contigo en un segundo. Pues bien, mi gente hermosa,
Hoy en este momento yo voy a sacar el pan del horno. Es lo único que no les voy a enseñar, pero yo les enseñé dónde lo coloqué en mi horno y ahorita yo lo voy a sacar, ¿verdad? Para ponerlo acá en estas parrillitas que ustedes ven. Permítanme un segundo. Miren, mi gente hermosa, qué deliciosa torta quedó. Sabor a vainilla. Este pastel va a quedar pero delicioso. No se imaginan cómo lo iré a hacer, que estará muy bonito. Y aquí tengo ya el pan, solo lo voy a desmoldar de acá de la charola y colocarla acá en lo que es, acá en las parrillitas, ¿verdad? Para que se enfríe un poco. Y luego yo lo voy a enlechar porque va a ser de 3 leches. Entonces, mi gente bonita, yo me encuentro muy feliz, ¿verdad?, de compartirles cómo es la elaboración de poder preparar pan de esponja para hacer pasteles de 3 leches. Esta es una media plancha. Tú lo puedes hacer en moldes redondos, en moldes cuadrados, en moldes rectangulares, como a ti se te haga más fácil. Y bien, no me resta más que decirles que les agradezco infinitamente, ¿verdad?, haber llegado conmigo hasta el final del video, en donde ustedes vieron la elaboración del pan de esponja. Hoy fue muy poco lo que canté porque yo quería, ¿verdad?, compartirles muy bien lo que es la receta. Entonces, mi gente bonita, el día de mañana, prepárense, porque va a ser la elaboración, ¿verdad?, de cómo voy a decorar el pastel. Gracias por formar parte de mi familia. Gracias por llegar conmigo hasta el final del video. Les agradezco infinitamente. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que me regales un like. Gracias por estar conmigo, ¿verdad? Y te digo como siempre, cuando quieras tú divertirte más, ven a mi canal y la gozará. Ven a mi canal cuando quieras. Ven aquí, aquí, aquí. Ya saben, ¿verdad?, que siempre me sale una sonrisa para que tú disfrutes de ver, ¿verdad?, lo que son mis videos. Muchísimas gracias y será hasta mañana, si Dios lo permite, ¿verdad?, que amanezca con vida. ¡Chao, chao!